Las elecciones de este domingo 13 de marzo se desarrollaron en gran medida bajo parámetros normales en el archipiélago insular. Miles de personas acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto, siendo la población mayor a los 25 años la que se percibió con más presencia en los puestos de votación. El gobernador Ever Hacking entregó un balance sobre el transcurrir de los comicios y los hechos que se presentaron durante este. Hemos tenido el reporte de una persona capturada que estuvo en el colegio Brooks y en el puesto de votación, estaba ejerciendo el derecho al sufragio cuando se alerta al sistema de que esta persona se encontraba solicitada en orden de, por orden de captura por un presunto delito de acceso carnal y algunas situaciones aisladas que se presentaron, pero que desde luego no han sido reportadas oficialmente como delitos electorales, o por lo menos no ha habido hasta el momento información de la SIGIN ni del CTI y la Fiscalía, pero en general el balance es positivo, hubo tranquilidad tanto en Providencia como en la Isla Mayor. Las autoridades también reportaron una baja afluencia de votantes en estos comicios en la isla. Sí, hubo una baja afluencia de sufragantes y eso pues se notó digamos, en todos los sectores de la isla. Hasta el momento las autoridades no reportan que se hayan presentado en el archipiélago algún delito electoral. Teleislas News estará atenta a algún pronunciamiento que realice la Registraduría y la Policía Nacional sobre el comportamiento ciudadano durante las elecciones.